My name is Aldo Marino. My film is Buscando un Sueño, and I was nominated for the F. John Outcult Award for Outstanding Filmmaking. Considero que sí valió la pena ir a los Estados Unidos. Conocí a mi esposa allá en Estados Unidos. Hoy tengo un hijo y es la parte primordial en mi felicidad. My film is about my parents' immigration story and why they had to come here to the United States and what they had to sacrifice to come here, as well as what they achieved once they got here. I feel like in a way it represents the Hispanic community, and also really proud that it can like resonate with a lot of people, because I feel like a lot of people have also gone through the same story as my parents. Fue muy difícil porque lo más grande y lo más que me sentí mal dejar fue a mi mamá, porque ya todos mis hermanos estaban aquí y yo era la única que yo vivía con ella. Entonces esa decisión fue I want people like my parents to watch the movie because I want them to know that we know, or at least I know, they went through a really hard time in their life, and I want them to know their sacrifices were worth it. Yo creo que sí valió la pena haberme venido para acá y dejar pues lo que dejé allá. To be nominated really makes me proud, because I feel like I did put a lot of work into this. Just being nominated really makes me feel like my hard work really paid off. Estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, mi nombre es Manuel Morán y soy originario de México. En el año 2000 yo emigré de México para acá, para Estados Unidos. Yo tenía 21 años cuando llegué a este país y ahora tengo 42 años recién cumplidos. Mi nombre es Olga Merino y soy originaria de México. En 1994, yo tenía 21 años cuando yo me vine para acá, y tengo 26 años, casi 26, viviendo. ¿Y qué extrañas más de México? Pues mi familia, y especialmente mi mamá. Cuando yo era niña, allá no, los niños no teníamos juguetes que nos compraran. Los juguetes que jugábamos eran juegos con los niños. Diferentes juegos que eran y que jugábamos con los vecinos, con los niños en grupo. Pero realmente juguetes creo que no tuve, porque no teníamos el dinero para comprar juguetes.
Con lo relacionado a mi niñez, considero que viví una niñez feliz, aunque con muchas carencias. En ese momento no me daba cuenta porque era muy pequeño, pero no tuve las oportunidades que otros niños tenían, pero considero que crecí en un entorno feliz. Crecí con mis padres, con mis tíos, con mis primos, con mis abuelos. Entonces, considero que crecí feliz. La situación económica era difícil para nosotros. Sí, faltaban a veces las cosas más básicas en cuanto a la alimentación, por esa falta de recursos económicos. El chulo es Puebla, querida, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosa y tienen labios. En el pueblo donde yo vivía, pues, ahí solamente los estudios eran hasta la primaria. Y para seguir estudiando teníamos que ir a otro pueblo. Y no tuvimos, mi mamá no tuvo el dinero suficiente para que yo siguiera estudiando, como para el transporte, para los libros. No había dinero. Entonces yo solamente estudié hasta la primaria en el pueblo donde yo vivía. Mis sueños siempre fue como llegar a ser una modista o diseñadora, porque siempre vi que mi mamá trabajaba en eso, que éramos 8 hermanos y mi mamá nos mantuvo a todos cuando éramos pequeños. Después de que yo ya no seguí estudiando, yo empecé a trabajar en el pueblo. Yo hacía ropa para damas y me gustaba mucho, pero mi ilusión o mi deseo era algún día poner un negocio de ropa que yo misma hiciera. Pero cuando me di cuenta que en el pueblo, aunque trabajáramos mucho, era muy poco lo que ganábamos, sentí que eso no era suficiente como para ahorrar y empezar mi negocio. Y para eso necesitaba mucho dinero. Pues ya todos mis hermanos estaban aquí y pues veía yo que pues tenían sus trabajos y que se ganaba mejor dinero aquí que allá, pues decidí venirme. Yo creo que sí valió la pena haberme venido para acá y dejar pues lo que dejé allá, porque yo sentía que tenía que hacerlo y me... Fue muy difícil porque lo más grande y lo más que me sentí mal dejar fue a mi mamá. Ese fue lo más difícil para mí. ¿Por qué? Porque ya todos mis hermanos estaban aquí y yo era la única que yo vivía con ella. Entonces esa decisión fue... Como yo mantenía esa relación tan cercana con mi mamá, mis hermanos ya no estaban allá hace varios años, pues fue lo más difícil, quizás, dejar a todo el entorno, pero a mi mamá, eso fue lo más difícil para mí. Siempre pensando en ella,
qué iba a hacer de ella y si ya no nos volvíamos a ver o cosas así. Eso fue lo más difícil, pero era un paso que había que dar. Al buscar otras oportunidades, no quedaba de otra. Y siempre va a ser así en la vida, ¿no? Todo el mundo busca oportunidades y en donde las encuentre, pues tiene que alejarse algún día de sus padres, o en este caso yo, de mi mamá. Sí, yo decidí venir a este país por lo que escuchábamos allá, que allá no encontrábamos esas oportunidades de empleo, de superación. Allá igual hay empleos, pero se gana muy poco dinero. Y ese dinero no es suficiente. Entonces ese fue el motivo, lo que escuchábamos, que la gente venía y nos dábamos cuenta que muchas personas cambiaban sus vidas cuando venían para acá. Y esas eran las diferencias que notábamos. Mejores oportunidades acá en Estados Unidos. Yo considero que sí valió la pena ir a los Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos encontré las oportunidades que aquí en mi pueblo natal, en el país donde nací, no encontré. La vida me dio otras oportunidades allá. Hoy tengo un trabajo estable. Eso cuenta mucho en una familia. Tengo un hogar. Conocí a mi esposa allá en Estados Unidos. Hoy tengo un hijo. Y es la parte primordial en mi felicidad y en mi esfuerzo día con día. Considero que sí, que ha valido la pena, a pesar de la distancia de muchos años viviendo lejos de los familiares que se quedaron acá. Pero aún con todo eso, sí ha valido la pena el haberse ido para allá. Estoy muy contento de vivir en Estados Unidos. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si puedo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos.